Okay. What? Winner semis. He wants me to take off my shirt. No, fuck you, man. Why would I want to? It's so cold. Anyway, I'm done here doing the commentating, guys. I'm going to go play a tournament. I'm going to go suck. I'm probably going to get 3-0, but let's see how it goes. Anyways, I'll leave it to the commentators here. Later. Bueno, chingó a su madre el inglés. Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver cómo el Mech le pelea aquí a nuestro amigo Beck, a nuestro amigo Band. Pues nada. Le cero sweet, dándole sus combitos gratis al Donko. ¿Sabes qué? Muy fuerte y todo el chango, pero pues está inconviable. Cero Suites, ambos controlando el juego de manera total, realmente. ¿Qué onda, Mar? Hola, pinche Mario. Estamos viendo aquí el Donko que le quitó una vida a la Cero Suites, ambos. Todos sabemos aquí que el Meg es el que se va a llevar el premio. Spoilers. Ya spoilers. Ya me vi el final, la neta. Ya yo me leí el manga. Entonces. Yo ya sé cómo acaba esta madre. Ah. Oh. Pero el Meg es humilde, dice que debería hacer la segunda. Tal vez no. Se pone bien violento el Donko. Banean al XR de la cámara hasta que le toque jugar. Me aman. Te aman, XR. Me hubiera gustado que viéramos la partida del Rob aquí en el stream. Pero bueno. Banean al XR de la vida, para. Banean el rapper de la cero suite también, Jorge. Sí, mucho daño y todo, pero te agarra la cero suite y ni cómo te sueltes. Mientras tanto, el norte miento porque su predicción no se cumplía como el ya quiere. Sé, ya sé. Pero no, las cartas hablaron, los números están ahí. Sigue fiel. Pero quieres que no, quiero confiar en el Odvan, quiero que quede. Que quede en top 1. No sé cómo vaya el power ranking aquí, pero. Se ve prometedor ese Donko. Lo respetaría más si no jugara Donko. Son dos. Uf. Nice. Bien. Tenemos la primera victoria para nuestro amigo Band. Se van ahora una pista de verdad, un mapa bueno. Smashville. El Meg. Mucho juego neutral, pero tiene manera de romperlo el Donkey Kong. Parece que le ganó con la Vulture de la Zero Suite. La pistola de calambres. XR, que te saques, que te quites de la pantalla, dicen. Es mi casa. Esos grabs del Donko no puedes dejar que te agarre. Está demasiado potente. Su personaje es más nuevo. Bueno, voy a hacer un viewer normal del venue.
quedó mi celular tratando de ser importancia. Simón. ¿Ya me toca? No, no me toca. Bueno. ¿No me toca? Sí, no, no. No. Pasó algo, pues aquí... pero si todos se caifean, yo también. Pues no, aquí... no sé qué pasó. Aquí pero... vimos, ajá, nomás ver a los randoms jugar y aplaudir cuando alguien hace algo chilo. No lo viste, ¿no? Pero pues estuvo chilo. Pero soy... Simón, así es. Demasiado juego neutral, a puro pokearse, hacerse daño hasta que el acero civil le pueda meter un zapatazo o el don con el pie descalzo. ¿En la casa de alguien más? ¿En la casa de todos? ¿En la mía, no? No. No. ¡Ey! ¿Esa trampa? ¡Ey, ese es torneo! Y vaya, vaya. ¿Cuánta diferencia? Pues va muy reñida la partida, va muy reñida, no. No queda más que ver cómo se tiran bullshit del uno al otro. La verdad, no, no. Pues ya nadie usa personajes respetables, ¿no? Realmente por aquí. Pero. Banearon dos de los mejores mapas. Nadie baneó. Nadie baneó WarioWare, pero todos sabemos que nadie lo va a escoger de todas maneras. Exactamente. Como, es como pacto, ¿verdad? Es como pacto de caballeros, nada más. Como, no lo baneamos, pero pues la neta tampoco lo piqueamos. La Zero Suit Samus, la. Ya sin tanta plataforma. Ahora sí. Trancazo limpio. Yo creo la verdad que este mapa le beneficia más al Donko, pero pues ¿qué voy a saber yo de esos personajes, no? Simple mortal como yo. Juego Shake. Cambio a Zelda, cambio a Zelda de vez en cuando. Sí, ¿no? No, Lucy Loud Main aquí, desde la beta. Main Atlas. No. Uf. Demasiado daño. Demasiado daño. No se puede dejar agarrar nuevamente porque es un combo gratis que tiene Donkey Kong. Que le haga DI, no, DI aquí no hay de eso. ¿Qué es eso? No hay de eso. No sirve, es no existe el DI, son los papás. Es un invento de la comunidad. Ya que metieron sus mamás al pie, ¿a qué horas meten a Invasor Sim? ¿Quedaría bien? ¿Quedaría bien el Invasor Sim aquí en el PM? Un crossover. Project MX Super Sponge Bros. Somos dos stocks, casi mismo porcentaje de daño. El juego neutral del Meg está demasiado bueno. Demasiado. Deberían nerfearlo, la neta. Yo digo que deberíamos cortarle unos dos dedos o algo así. Uy, los combitos. Está cero seed, solo nomás no te deja regresar. Oh, se nos regresa el Donko. Trata de darle. Trata de hacerle Edgar con el pie descalzo, pero nomás no le puede pegar. Uff. Cada grab del Donko puede ser un stock que te quita ahí. Así es. Estos son los personajes carriamancos. Es cuando te falta una mano, esto es lo que te rompes una mano y nomás puedes jugar con una. Con esto, estos son los que agarras. En la patita. Zapatazo, dato.
Mira nomás. Lo peinó. Está bien rico. Keto. Confirmo, cara. Bueno. El Fifi sabe jugar más. No, cara, no. 2-1, pero viendo cómo se llevó ese primer juego y los más, la verdad yo le tengo confianza, a ese Donkey Kong. Me muerdo la lengua, la verdad, apoyando al chango ese, pero pues queremos mucho a los bands porque no queremos que nos corresca. Oh, se cambió, hubo un cambio aquí. Vamos a ver, tenemos al metacaballero. Vamos a ponerle este skin porque la neta el que trae está todo custom. Trae el skin de Meta Knight de IKEA. Uf. Oh, no le puede aguantar tanto como el Donkey Kong. Va a requerir recibir menos daño. Uy. Uy, un error que le puede costar el juego aquí ya a los band. Aquí no gana el más bueno, gana el menos malo. Gana el que tenga mejor modo. Sí, sí. Porque hacemos que ninguno sea jugar. Uh-huh. Meta Knight. Tomando mucho daño, ¿será subir? Hasta la próxima. Uf. Cargó ese golpe hasta donde pudo. Quería ver si lo tomaba. Dice que chinga a su madre el XR como último mensaje de despedida. 2-1. Todavía es posible que se regrese este Meta Knight. Y tengo confianza. No. Aquí igual este matchup es igual solo neutral. Hay que jugar agresivo con Meta Knight. Esos golpes que salen demasiado rápido. La mejor estrategia es no piquear a Meta Knight, yo diría, pero. Uy. Qué buen edgeguard, pero la cero sí regresa con todo. Se agarra con el pelo. Uf. Sobrevive cero sí de alguna manera. Lleva ese último stock. Muy buena, pegan muy recio los zapatos de esos Zero Suit Samus. Se cae con el culo. Sí. Muy buena. Pues ya solo nos queda esperar a los jugadores que terminen, sí, bueno, allá afuera para que pues le caigan a jugar aquí dentro.